Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En esta ocasión vengo a hablar de un tema algo complicado porque es difícil tener un pensamiento algo parecido al de una mujer y el por qué hace lo que hacen, ¿ok? Oh my god, oh my god, oh my god. Y es que el tema que vamos a tratar es prácticamente por medio de un pensamiento de mujer. Y es el por qué no vemos tanto el apoyo de las mujeres a prácticamente un anime que cualquiera que lo vea dirá que es para mujeres, siendo que es de idols, ¿ok? Casi todos tienden a pensar que las princesas y todo eso van directo a las chicas, ¿ok? Y yo vengo a hablar un poco, después de haber pensado un tiempo esto, del porqué de estas cosas. Primero que todo voy a dar una información, y es que Love Live es el anime número 5 o número 4, creo que están en el 4 y el 5, la primera y segunda temporada del de Honoka, el de Muse, más popular de Japón, ¿vale? Más popular. Eso significa que gran mayoría de la población le gusta ese anime, lo han visto, ¿ok? Tanto así que en prácticamente los templos, prácticamente las zonas donde puedes sacar muñequitos de esas máquinas, todo trae las chicas, trae las imágenes de las chicas de Muse. Ya también hay un poco donde hay unos sitios de cafés donde también puedes ver a las chicas, hay cafés Love Live, ¿ok? Y la razón es, si es popular en Japón, debe ser que también le gusta a las mujeres, porque es imposible. La única forma de que solo los hombres fuera popular Love Live por los hombres sería que Japón en su 90% de población fueran todos hombres y que todos ellos miraran el anime. Es la única forma de que fuese de esa manera popular sin que las mujeres fueran pues fans, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no vemos a mujeres en eventos? ¿Por qué en Japón no vemos mujeres apoyando a las chicas y solo vemos a puros hombres? Mientras que por aquí, o al otro lado del mundo, en el occidente, pues tú vas a una Comic Con o algo por el estilo y tú ves a mujeres disfrazadas algunas veces de chicas de Muse, o tal vez el traje es algo malo, pero por lo menos ves algo por el estilo. ¿Y qué se da? ¿Cuál es ese pensamiento? El pensamiento se da en el que tú vas a un video de Love Live y buscas entre los comentarios y no ves casi mujeres hablando del tema. Y cuando ves a alguna mujer y encuentras una mujer que habla del tema en YouTube, se dedica a darle mucha cosa, como el tema que comenté hace unos meses sobre anime WD, esto de tratar a las chicas re mal, ¿vale? Pero por otro lado es fan y es hater, ¿vale? Hater de Aquarius, pero fan de Muse, ¿ok? Y ahí se dan muchas cosas y lo que pasa es que esos videos son algo graciosos porque tienden a la mujer a meterse con los hombres llamando a los pajeros, ¿ok? Y de vez en cuando ves alguna que otra mujer, pero casi siempre en todos los videos tú encuentras son puros hombres hablando del tema en los comentarios, o encuentras más videos de hombres que de mujeres de Love Live. Y cuando tú encuentras, como por ejemplo el canal de Rin Senpai, que tú pensabas por la imagen que tiene en el primer video, creíste que era mujer, va a unos cuantos espacios y verás que el hombre hace cosplay tan puro que casi parece una mujer de verdad. Prácticamente podríamos llamarlo travesti, ¿ok? Pero el vato se ha vestido de un montón de chicas de Muse. ¿También? No, nunca he hecho ninguno de Aquarius, solo he visto de Muse, ¿ok? Bueno, el hecho es que por aquí, bueno, ya la cosa va así, que la crítica llegó así. Tal vez a las mujeres por aquí no les gusta tanto eso, les gusta más ver otras cosas. Pero en el lado de Japón, hablemos de Japón, que es el lado donde está más popularizado ese anime. Hablemos de ahí. ¿Qué pasa? Pues yo pienso más que es algo cultural o algo ya más social. Siendo que tú no puedes ver a una mujer, muchos hombres,
así sean sus amigos, porque la gente va a pensar muchas cosas terribles de él. Además, teniendo en cuenta de que en estos eventos asisten una gran cantidad de hombres, a menos de que tengas un novio, un marido, algo por el estilo, no vas a poder entrar fácil, porque tío, allá los acosadores abundan. Tanto así que en las estaciones de trenes te ponen el letrero que dice: cuidado con los acosadores. Pilas, hermano, pilas. Estos han violado hasta mi hijo. Ok. Bueno, y se dan muchas cosas sobre los acosadores aquí. Por ejemplo, el video este de Japón con Jamón, no sé si alguno lo conoce, de esto del tipo español con la chica japonesa que habla sobre el tema. La chica dice que es fan de Love Live. Esta la escalera de que Muse está practicando deporte. Idol ni naru en dakara. Todos sabéis que a mí me gusta mucho el anime de Love Live, ¿no? Aquí hay un santuario que se llama Kanda Myoji. Está dedicado al anime. Este santuario construyó en el año 730. Como Love Live se hizo famoso, entonces este santuario y el anime hicieron colaboración. ¡Qué emoción! ¿Pero qué pasa? Todo creo que es más de moralidad, cultura y socialismo. ¿Qué pasa? Social, si voy a un evento donde puros hombres, ¿qué van a pensar de mí? Otro, puede que se hagan ideas equivocadas, o las mujeres no estén acostumbradas a ir a esos eventos, o no les guste ir a esos eventos, tal vez se sientan incómodas, tal vez no sea tan prácticamente tan bueno. Desde la perspectiva de un hombre es bastante buena, porque si un hombre se mete contigo, tú lo tomas a golpes y se acaba la cosa. Pero en el caso de una mujer, donde prácticamente una población donde la mujer es bastante discriminada y apenas está saliendo a la luz, es como si los derechos de la mujer se hubieran prácticamente abierto en todo el mundo, menos en Japón y en Corea del Norte, ¿okay? Pero más o menos creo que va por el sentido cultural, algo por el estilo, porque ni modo que el anime sea popularidad solamente por los hombres. Entonces solo están haciendo puros hombres en este país. Entonces, ¿cómo explica los cientos y punta de millones que tiene ese país? ¿Es que los hombres también se embarazan? No. Creo más por esos estilos, ¿vale? Tú encuentras mujeres disfrazadas de maids y eso, pero muy rara la que se vista de Love Live. Tal vez sea porque sobresalga del pensamiento robótico japonés, o porque ya tenga una personalidad algo distintiva. Pero creo que todo sea más por qué pensarán. No me gusta, o tal vez me siento incómoda estando con esa gente. Puede que haya algo de peligro, algo que no me guste, algo por el estilo, ¿ok? Yo pienso por lo menos eso. Bueno, el video ha acabado aquí. Era algo más que me había pensado en estos días, que lo había tomado en cuenta. Dime tu pensamiento en un comentario. Yo los veré, prácticamente hablo con ustedes mucho en los comentarios, con los que prácticamente dan un comentario chévere, así, todo bien. Entonces dale tu buen like, suscríbete, piensa alguna cosa de estas, algún pensamiento, algo por el estilo. Esto lo había visto en un comentario de otro video, creo que era de otro video de Love Live, que había visto que Love Live, el anime hecho para mujeres, que gustó más a los hombres, algo por el estilo. Y entonces me dieron ganas de pensar sobre eso y analizar un poco sobre esto, ¿ok? Entonces, si te ha gustado, como ya dije antes, dale tu buen like, suscríbete y dale un buen comentario, como siempre. También acuérdate que tengo redes sociales donde puedes seguirme para estar atento de el contenido de mi canal, si es que te gusta, o de algunas cosas que subo de Love Live, como por ejemplo algunas imágenes hechas por mí, algunos videos cómicos, algo por el estilo. Estoy más activo en Twitter e Instagram, por lo que dejaré aquí en la descripción mis redes sociales, por si alguno quiere seguirme, ya que las utilizo para suplantar la pestaña de comunidad, ya que pues no se puede obtener hasta llegar a cierto tope de suscriptores, ¿ok? Entonces agradezco a cualquiera que me siga en estas redes. Obviamente voy a tratar de quitar la restricción en Instagram de tener que yo aprobar esos seguidores para que cualquiera pueda entrar, ¿ok? Entonces, sin más, nos vemos en un próximo video de Love Live.